Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juana de Arco. Ella fue una heroína francesa que tuvo distintos contactos y visiones divinas. Ella llevaría el ejército francés hacia las victorias más importantes de la Guerra de los 100 Años. Posteriormente sería acusada de ser hereje, teniendo un horrible final. Esta biografía es realizada por petición de Carol As, Nati Castro, Mariceleste Rangel, Firkon Striker, Juan Diego Moreno y Álvaro. Juana de Arco y Gomé nació el 6 de enero de 1412 en la población de Domremy-la-Puiselle, en el Ducado de Lorena, en Francia, aunque muchos historiadores dudan si realmente nació en aquel año, ya que la propia Juana dudaba sobre su edad en algunas ocasiones. Fue hija del campesino Jacques de Arco y de la esposa de este, Isabel Gomé. El matrimonio tuvo 5 hijos, siendo Juana la más pequeña de todos ellos. Su infancia fue feliz, aunque tuvo que trabajar mucho en el campo junto a sus padres y hermanos. Aunque era descendiente de agricultores, sus progenitores tenían bastantes tierras, siendo una familia de campesinos bastante bien posicionada, aunque vivían en una casa bastante modesta. Juana fue creciendo, convirtiéndose en una muchacha de cabellos oscuros. Era alta, de cuerpo ancho, su piel era blanquecina. Era una muchacha reservada, pero poseía una fina y dulce voz. También se dice que le gustaba mucho bailar, además de acudir a la iglesia junto a su familia, convirtiéndose en una joven demasiado creyente. Juana era buena, pero de fuerte carácter. También era amable y bondadosa, además de poseer una llamativa belleza. Juana dedicaría parte de su tiempo a la caridad. Ella visitaría a los enfermos y a los más necesitados, ayudándoles en la medida de lo posible y consolándolos. Un día, Juana se encontraba en el jardín de su casa cuando empezó a escuchar una voz que, según ella, provenía de Dios. Ella tan solo tenía 13 años y sintió muchísimo miedo. Fue tal la impresión que tuvo al escuchar aquella voz que la joven decidiría en aquel mismo momento hacer un voto de castidad, ya que era uno de los deseos de Dios. Durante algunos días, ella escucharía distintas voces que provenían del Arcángel Miguel, de Santa Margarita de Antioquia y de Santa Catalina de Alejandría. Por aquel entonces ya empezaría a recibir distintos mensajes divinos. Juana se internaría en los bosques cercanos a su casa para tener una conexión más espiritual con aquellas voces que la intentaban guiar. Incluso en una ocasión, ella se escaparía del hogar familiar para llevar a cabo aquellas misiones que la hacían llegar durante sus contactos divinos, pero era encontrada y devuelta a su casa. Sus padres empezaron a preocuparse del comportamiento tan extraño de su hija e intentaron casarla con un muchacho de los alrededores, pero finalmente el compromiso fue anulado. Finalmente, la joven abandonaría de nuevo el hogar familiar pese a la negativa de sus progenitores y se dedicó por completo a la misión de liberar a Francia de las garras de Inglaterra. Francia e Inglaterra estaban sumidas en una larga guerra, conocida como la Guerra de los 100 Años. Los ingleses habían ocupado distintas tierras francesas, conquistando el reino francés a la fuerza, derramando una gran cantidad de sangre. Juana aseguraba que ella había recibido distintos mensajes divinos, en los cuales se decía que ella era la elegida para liberar a Francia y para sentar al delfín Carlos en el trono y conseguir así tan ansiada paz que tanto quería para el pueblo francés. Juana fue ayudada por su tío Durand La Sarthe. Este conseguiría que la joven se reuniera con Robert Baudricourt, que era capitán de la Guardia Real en la población de Boucouleurs, en el Ducado de Lorena. El 13 de mayo de 1428 se produjo la primera reunión entre Juana y el capitán, aunque aquel encuentro no salió como ella esperaba.
Robert de Baudricourt se burlaría de la joven, provocando que ésta tuviera una gran desilusión. Juana pediría reunirse en más ocasiones con el capitán, aunque éste se negaba a confiar en aquella muchacha. Varios hombres de la Guardia Real realmente creían en las palabras de la doncella, consiguiendo convencer al capitán. Este finalmente cambiaría de opinión, no sin antes ordenar que Juana fuera sometida a varios exorcismos para descartar la posibilidad de que estuviera endemoniada. Después, el capitán le asignaría a la joven unos escoltas que la guiasen hasta Sinón, donde se encontraba el delfín Carlos. Juana y el grupo de hombres que la guiaban sufrieron un tormentoso viaje hasta la población de Sinón, ya que tuvieron que sortear distintos conflictos bélicos entre franceses e ingleses, poniendo en peligro sus vidas en más de una ocasión. Cuando Juana llegó a Sinón, tuvo que esperar durante 2 días para que el delfín decidiera unirse con ella. Posteriormente se realizó una recepción donde había más de 300 personas. Entre estos se encontraba el delfín, ya que se había disfrazado de noble y había sentado en el trono a un sirviente, porque no se fiaba de aquella muchacha, ya que podría asesinarlo. La doncella no lo dudó y nada más entra en el gran salón, se arrodilló ante el verdadero delfín, asombrando a todos los presentes. Preguntaron a Juana el cómo había podido reconocer al delfín y ella, sin reparo alguno, dijo que las voces se lo habían dicho, además de que sobre el delfín se encontraba una figura angelical, mostrándose así su gran lealtad a la corona. Juana explicaría al delfín Carlos que ella era elegida para liberar al pueblo francés y a su futuro rey y así sentarlo en el trono de Francia. Juana fue muy duramente criticada por presentarse ante el delfín vestida de hombre. La joven fue sometida a numerosos exámenes, tanto espirituales como físicos, por parte de los clérigos para descartar que fuese un hombre o una persona que estuviera dominada por el mal. Tras acabar con aquellas pruebas que duraron unas 3 semanas, el delfín finalmente confió en las palabras de aquella doncella, ya que había quedado muy impresionado, poniendo en las manos de la muchacha el mando del ejército francés y el destino de Francia, aunque esta decisión fue tomada porque el delfín siempre se dejaba aconsejar por su suegra, Yolanda de Aragón. Esta sería la que animaría al delfín a poner el futuro de Francia entre las manos de la doncella. Juana se centró en crear un ejército mejor, prohibió a sus soldados que estos se intimaran con prostitutas y que blasfemaran. También prohibió que sus hombres violaran a las mujeres que encontraban a su paso o que saquearan los pueblos. Obligó a sus soldados que rezaran 2 veces al día y que se confesasen a diario. Juana mostraría su gran valentía y arrojo, pese a ser una mujer. Ella vestiría con la misma armadura que sus hombres, aprendería a manejar una espada y animaría a sus soldados a que luchasen por Francia y por Dios, aumentando así la moral de sus tropas. Fue tal la popularidad que empezó a ganar Juana que fueron llegando una gran multitud de jóvenes procedentes de todos los rincones de Francia para unirse a sus filas, formando así un gran ejército. Durante aquella época, Juana volvió a recibir mensajes divinos, tuvo visiones y escuchó voces celestiales que la decían que siguiera su camino hasta Orleans, ya que ésta había sido asediada por los ingleses. Muchos derramamientos de sangre se produjeron ante las puertas de la ciudad, mientras que Juana y el ejército francés marchaban hacia Orleans. El 27 de abril de 1429, la doncella llegó hasta las inmediaciones de la ciudad, montada sobre su caballo blanco, además de portar una visible bandera blanca con motivos religiosos. A su llegada, fue víctima de burlas e insultos por los soldados franceses que estaban ahí presentes. 3 días después, consiguió reunirse con Juan de Orleans, apodado el Bastardo, medio hermano del delfín Carlos. La relación entre ambos fue muy complicada. En aquellas reuniones
no hacían más que discutir y finalmente Juan intentó apartar a la doncella de las operaciones militares. Aunque Juan había sido prácticamente apartada, ella consiguió estar presente en la mayoría de las batallas que se sucedieron alrededor de la ciudad de Orleans, además de participar en la mayoría de las reuniones, aunque solo fuera como espectadora. El papel de Juana había cambiado, ella solo servía en aquellas ocasiones como un símbolo de libertad, ella levantaría la moral de los soldados franceses. La doncella se paseaba entre las tropas montadas sobre su caballo blanco, portando su bandera mientras animaba a los soldados a luchar por la libertad. Los soldados ingleses también se burlaban de la doncella, la insultaban y decían verdaderas obscenidades, incluso llegaron a amenazarla con quemarla viva si conseguían apresarla. El ejército de Juan de Orleans estaba muy debilitado por los continuos conflictos contra los ingleses, así que las tropas que habían acompañado a Juana fueron los que estaban preparados para entrar en combate. Entre aquellos soldados se encontraban dos de los hermanos de la doncella, Juan y Prieto. Los soldados franceses estaban dispuestos a entrar en acción. Ellos estaban convencidos que Juana era la elegida por Dios y estaban dispuestos a derramar su propia sangre por liberar al pueblo francés. Parte del ejército francés consiguió tomar dos fortalezas que habían sido tomadas anteriormente por los ingleses. Estas fortalezas se encontraban en los alrededores de Orleans, siendo un golpe muy duro para los ingleses el perder aquellas defensas. Juana participaría en la toma de las fortalezas y cuando la batalla finalizó, dicen que la joven cayó de rodillas mientras lloraba. La imagen de tantos fallecidos y heridos ocasionaron que la doncella sintiera una profunda tristeza. Al día siguiente, Juana se acercaría a los alrededores de la ciudad y pidió a los ingleses que la abandonaran sin llegar a tener otro derramamiento de sangre, pero estos, en vez de huir, decidieron permanecer dentro de la ciudad, además de burlarse una vez más de la doncella. Como aquello no funcionó, Juana decidió que era hora de atacar a los ingleses. Tras una rápida reunión con los altos cargos, los soldados franceses iniciaron un intento de tomar la ciudad. Mientras tanto, la joven y un militar llamado Etienne de Vignol decidieron atacar otra parte de la fortaleza, junto a un reducido número de soldados, aprovechando que los ingleses estaban más ocupados haciendo frente al resto de las tropas francesas. Pese a que no consiguieron tomar la ciudad en aquel estratégico ataque, la fortaleza quedó seriamente dañada, al igual que el ejército inglés. Muchos soldados franceses también resultaron heridos, entre ellos Juana, aunque sus heridas fueron superficiales. Durante 7 largos días, los franceses se enfrentaron contra los ingleses por el control de la ciudad de Orleans. Dicen que mientras los soldados franceses intentaban tomar de nuevo la fortaleza, Juana se alejó internándose en la naturaleza, alejándose de todos aquellos sonidos tan horribles de la guerra y tuvo un nuevo contacto divino. Cuando regresó, ella tomó su bandera y con un gran coraje animó a sus soldados a que lucharan hasta que los ingleses cayeran. Los franceses se contagiaron de aquella valentía y coraje que desprendía Juana. Incluso la doncella se animó a subir por las escaleras de madera por la que subían sus hombres para tomar la ciudad, pero mientras subía, una flecha enemiga impactaría contra ella. La flecha se había clavado entre su hombro y su pecho, muy cerca del cuello. El impacto de aquella flecha desanimó a sus soldados y estos abandonaron la toma de la fortaleza, al menos por aquel día. Juana se debatiría entre la vida y la muerte, ya que había sido herida de gravedad, pero milagrosamente sobrevivió, recuperándose en tan solo 15 días. Mientras tanto, ella siguió animando a sus hombres a acabar con aquel conflicto de una vez. Incluso uno de sus soldados tomaría la bandera de la doncella y animaría al resto de los hombres a que continuaran con la lucha, debilitando aún más
a los ingleses. Unos días después, los soldados ingleses lanzaron su mayor ataque con arqueros a los franceses. Muchos de estos murieron o quedaron heridos, pero aún así consiguieron hacer tal brecha en la ciudad que obligaría a los ingleses a salir de la fortaleza que tenían asediada para iniciar una batalla en pleno campo abierto. Juana, que aún se estaba recuperando de sus heridas, luchó en aquella batalla junto a los demás altos cargos. Esta batalla finalizó con la victoria francesa y con la huida de los soldados ingleses que quedaron con vida. Los heridos fueron hechos prisioneros y finalmente la ciudad de Orleans volvió a estar bajo el poder francés. Posteriormente se librarían más batallas que desencadenarían la batalla de Patay, donde los ingleses tuvieron una gran derrota. Dicen que Juana estaba a la cabeza de dicha batalla junto a un reducido ejército francés. Después fue felicitada por su gran estrategia militar. Tras la decisiva batalla de Patay, la misión de Juana prácticamente había finalizado, ya que era bastante fácil el terminar de expulsar a los ingleses de Francia tras las grandes derrotas que habían sufrido, o de incluso firmar un tratado de paz sin llegar a tener que levantar de nuevo las armas, pero ella continuó luchando. Algunas ciudades francesas seguían siendo ocupadas por los ingleses y Juana consideró que tendría que seguir liberando a Francia. El 17 de julio de 1429, el delfín Carlos fue oficialmente coronado en la Catedral de Reims, siendo al fin reconocido como rey, pasando a ser conocido como Carlos VII de Francia, apodado el Victorioso o el Bien Servido. El rey necesitaba recuperar la ciudad de París, que se encontraba bajo el poder de los ingleses, y en vez de llegar a un acuerdo con la corona inglesa, volvieron a levantar sus armas. Juana y el ejército francés pasarían por numerosas poblaciones francesas mientras iban de camino a París. El pueblo aclamaba a su heroína, siendo una de las figuras más populares e importantes de su época. Nada más llegar a París, Juana y sus hombres tomaron Saint-Denis y después intentaron atacar la fortaleza que estaba bajo el poder inglés, pero fue un verdadero fracaso y la doncella fue herida de nuevo por una flecha, esta vez en su muslo. Los soldados ingleses eran apoyados por los soldados del Ducado de Borgoña. Además, los parisinos parecían tener cierta simpatía por el pueblo borgoñés, poniendo las cosas muy difíciles a Juana y a sus soldados franceses. Una vez más, Juana había sido herida por otra flecha. El rey Carlos VII decidió que las tropas francesas tenían que retirarse de París, pero la doncella se negaba. Ella estaba segura de que podía tomar la ciudad. Además, realmente creía que era inmortal. Estas ideas provocaron cierto rechazo por parte del rey y de los soldados que estaba bajo su mandato. Juana aseguraba que seguía escuchando voces que le decían que tenía que continuar con la lucha, pero Carlos VII prefería apartarse de todo aquello por un tiempo y pensar en nuevas estrategias militares para tomar París. Estas decisiones por parte del monarca no gustó a Juana. Esta empezó a impacientarse y ella misma dividió el ejército e hizo sus propias campañas, desobedeciendo así al rey. Esto ocasionaría que tuviera distintos enfrentamientos con otros altos cargos. Juana siguió avanzando con las tropas francesas, cosechando alguna que otra victoria, enfrentándose tanto a los ingleses como al Ducado de Borgoña. La doncella intentó tomar en tres ocasiones la población de Magny-le-Compagné, encontrándose con una gran resistencia, pero finalmente consiguió tomar la ciudad, aunque algunos historiadores consideran que esta conquista fue una trampa, ya que enseguida la ciudad fue rodeada por las tropas borgoñesas. Juana luchó junto a sus soldados, pero en medio de la batalla ella fue apresada por un grupo de unos 5 hombres. Ella forcejeó con ellos, pero no logró escapar. Sus soldados intentaron socorrerla, pero no pudieron. Muchos de estos fallecieron o fueron heridos mientras intentaban salvarla.
Juana fue hecha prisionera junto a su hermano Prieto y junto al militar francés Jean Doulon. Los tres fueron encarcelados en el castillo de Bourbourg, siendo custodiados por soldados borgoñeses. Durante su encarcelamiento solo tuvo la compañía de tres damas que fueron elegidas para servirla. Juana entablaría una buena relación con estas, aunque ella se encontraba muy preocupada, ya que nadie había pagado el rescate que pedían por ella, ni siquiera el rey Carlos VII de Francia, ya que una vez más fue convencido por su suegra Yolanda de Aragón para que no la ayudase, siendo abandonada a su suerte. Viendo que no la iban a liberar en mucho tiempo, la doncella intentó escapar por la ventana de su celda en varias ocasiones, aunque siempre era pillada antes de poder escapar. Incluso en una ocasión se precipitó por la ventana, quedando lesionada y muy magullada. Sería devuelta a su celda y, gracias a los cuidados de sus damas de compañía, consiguió recuperarse, aunque le quedó alguna secuela de la fuerte caída. A partir del 3 de enero de 1431, Juana empezó a tener contacto por carta con algunos clérigos e incluso fue interrogada de vez en cuando por un emisario parisino, ya que a Juana la acusaban de herejía. Posteriormente fue trasladada a una celda más estrecha y con menos comodidades. El 21 de febrero de aquel mismo año se celebró el primer juicio contra Juana. Ella fue acusada de ser hereje, de vestir como un hombre, de abandonar a sus padres y de no ser leal a su rey. Después se celebraron algunos juicios más, donde se ponía en duda sus contactos divinos. Juana se defendió de aquellas acusaciones, asegurando que ella tenía contacto con Dios y que era una ferviente católica. Durante los juicios, se insinuó en numerosas ocasiones de que ella ya no era virgen y que habría yacido en multitud de ocasiones con los soldados franceses, siendo entonces una mujer libertina. Ella aseguraba que había guardado voto de castidad desde que Dios la habló por primera vez, a la edad de 13 años, así que la joven fue sometida a un examen físico por algunas comadronas, donde se demostraría que Juana seguía siendo doncella. Algunos supuestos testigos declararon en su contra. Ellos la acusaban de practicar brujería, de que su bandera estaba hechizada, al igual que el anillo que siempre portaba, dando por hecho que las voces que escuchaba la muchacha provenían de seres malignos. Un día, durante los juicios, Juana se encontró mal de salud, tuvo vómitos y altas fiebres. Muchos de los presentes se lo tomaron como que estaba endemoniada, pero muchos historiadores que han estudiado aquellos síntomas aseguran que fue envenenada, siendo víctima de un intento de asesinato, pero una vez más se recuperó. En una ocasión también sería llevada ante un torturador. Este le enseñaría las herramientas con las que torturaba a los herejes, buscando así una posible confesión por parte de la muchacha, pero esta sintió un gran miedo, empezando a rezar, pidiendo a Dios que la ayudara. Este gesto ocasionó que se descartara la idea de torturarla, devolviéndola a su estrecha y fría celda. Unos días después, Juana fue trasladada al cementerio de la ciudad de Rouen. Allí prepararon una gran hoguera con intención de asustarla y lo consiguieron. Ella admitió todas las acusaciones, aunque está demostrado que ella admitió aquellos cargos por la presión a la que estaba siendo sometida y por el miedo que sintió al pensar que iba a ser quemada viva. Las declaraciones de Juana corrieron como la pólvora, llegando enseguida a la iglesia. La doncella se sintió engañada, ya que había sido prácticamente obligada a confesar algo que no había hecho. Incluso para arrojar más hierro al asunto, durante su encarcelamiento, Juana vestía como una mujer por voluntad propia, pero para los juicios la obligaban a vestirse de hombre. En una ocasión ella se negaría y fue desvestida a la fuerza por los guardias, obligándola así a vestir como un hombre si no quería ser humillada y golpeada. Finalmente, tras su confesión, se decidió que Juana tenía que morir por sus supuestos pecados y acciones.
ella tendría que ser quemada viva al ser declarada hereje. Unos guardias y unos obispos irrumpieron en su celda en la mañana del 30 de mayo de 1431. Allí le confesaron que sería de inmediato trasladada para ser quemada en la hoguera. Juana se preparó para su muerte, se confesó y recibió los santos sacramentos. Posteriormente se vistió con una túnica blanca. Una vez preparada, ella fue escoltada por unos 200 soldados hasta la plaza del mercado de la ciudad de Rouen. Antes de subir a la gran pila de madera, ella se arrodilló y rezó. Después pidió por el perdón de los allí presentes. También pediría una cruz de madera, la cual se la negaron, pero dicen que un soldado que estaba muy conmovido por la situación cogió dos ramas muy finas del montón de madera y las unió con un trozo de tela, creando así una cruz. Cuando este soldado se lo entregó, Juana se mostró muy agradecida y la pegó contra su pecho. Tras esto, Juana se colocó sobre las maderas que iban a ser prendidas y fue atada para que no pudiera escaparse. Después se encendió el fuego. Normalmente, las personas solían fallecer por intoxicación de monóxido de carbono, pero Juana tardó en fallecer. Ella pudo sentir el dolor de las llamas contra su piel. Al principio, cuando el calor empezaba a ser insoportable, pidió que la rociasen con agua bendita, pero cuando las llamas empezaban a rozar su piel, empezó a gritar el nombre de Jesús. Después perdió la conciencia por la inhalación de humo, siendo su cuerpo devorado por las llamas. Juana falleció el 30 de mayo de 1431 a la edad de 19 años. Durante algunas horas, la hoguera siguió ardiendo, alimentando al fuego durante todo este tiempo, quedando el cuerpo de Juana reducido a cenizas, a excepción de algunos restos óseos que fueron arrojados al río Sena. Unos 20 años después de su muerte, el rey Carlos VII pidió que se estudiara de nuevo el caso de Juana, posiblemente por tener remordimientos, pero el papa Nicolás V se negaría a reabrir el caso. Los padres de Juana también lucharon por muchos años por limpiar el nombre de su hija. Incluso ellos llegaron a ponerse en contacto con el papado en muchas ocasiones, pero fueron completamente ignorados. Cuando el papa Nicolás V falleció, fue elegido un nuevo pontífice, llamado Calixto III. Este reabrió el caso de Juana y él mismo investigaría sobre el tema, llegando a la conclusión de que la doncella era inocente y que había sido quemada viva sin razón, así que condenó a los jueces que juzgaron a Juana, considerándoles herejes. En siglos posteriores, la joven fue reconocida como santa y se convirtió en la santa patrona de Francia. Algunas personas creen realmente que Juana tenía contactos divinos, que tenía visiones y que escuchaba voces. En cambio, otras creen que Juana tenía serios problemas psicológicos que la hacían tener alucinaciones. Muchos historiadores consideran que era esquizofrénica, incluso otros apuntan que sufría epilepsia o bipolaridad. Algunos expertos que han estudiado sus supuestas visiones consideran que la doncella tenía problemas neurológicos o lesiones cerebrales. Otros, en cambio, consideran que Juana sufría de tuberculosis bovina debido a su contacto con el ganado durante su infancia, provocándola ciertas enfermedades mentales. Juana fue una jovencita que tenía muy clara cuál era su misión en la vida, la de liberar a Francia y la de sentar el fin en el trono francés. No se sabrá nunca si Juana realmente tenía contactos divinos o si tenía serios problemas mentales, pero ella conseguiría devolver a la corona francesa numerosos territorios y pueblos que habían sido tomados por los ingleses. Ella tan solo fue una jovencita que parecía estar destinada a liberar un reino, pero también demostraría que tendría una gran valentía y coraje, liderando las tropas francesas sin tener ningún tipo de formación militar.
Juana era tan amada como odiada por todos los que la rodeaban, pero fue utilizada, engañada, fue usada por intereses políticos y cuando dejó de ser de utilidad, se deshicieron de ella de la manera más miserable posible, siendo reducida a cenizas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juana de Arco. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre ella también. Me gustaría mencionar a todas aquellas personas que me hicieron la petición de este personaje histórico y no mencioné al inicio del vídeo, ya que fuisteis demasiados. Esta biografía está realizada también por petición de Marcela Ruz, Rox Díaz, Rosemary Seoane, Lady Gramon, La Gatica Candy, Andrea, Melingel Oz, Memo Torres, Georgie Youtuber, Eva Gutiérrez, Dafne María Daniela, Martín Tello, Ana Ruiz, Leti Rivera, Clarita Cigarán, Erika Bravo, WhatsApp 2, Nancy Bazu, Leila Ridle, Azul Cielo Miranda, Ina Maele Camp, Daniela Rondón, Araceli González, Selene Midnight, Betania Pellicer, María Barrera y Venecia Belino. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!